Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Señor, tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Te damos gracias, Señor, y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo el manantial de la vida, las aguas que dan al hombre, la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantarle con alegría, el nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Grande al Señor la tierra, cantemos sus maravillas, que grande en medio del pueblo, el Dios que nos justifica. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, Señor, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame de hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector, porque gobiernas
Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo perseverio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé que no ver más al Señor, la tierra de los vivos. Yo no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un pecador de manada yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás agravando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebra los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy guiando como una golondrina, vivo como una paloma. Mirando al cielo se consume, Señor, que me oprime, Santiago por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos. Porque tú escuchas las súplicas, a ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú nos perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas, para que
sacramento de justicia nos responde, Dios Salvador nuestro. Tú eres casa del confín de la tierra y del océano remoto. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú le reunes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del norte se sobrecogen ante tus signos y a las puertas de la aurora y de las llenas de judío. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios la llena de agua, preparas los trigales. Crea los surcos, iguala los terrones. Vista los deja mullidos, bendice sus brotes. Coronas el año con tus bienes, las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se ornan de alegría. Las praderas se cubren de aclamar y cantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, tú mereces un himno de la primera a los tesalonicenses. No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espera en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanta la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. De la mano de nuestros enemigos, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. La mano de todos los que nos odian.
el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para los eternos felices de pleno, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Los siglos de los siglos. Amén. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes: haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar en nuestra oración matinal, en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarla y bendecirlos como primicias de nuestro día. Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Salve, oh Reina. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva. A ti a nosotros de esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Pasamos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Corazón de México, corazón del continente de América. Hoy, como todos los días, el Venerable Cabildo se reúne para ofrecer a Dios el culto más perfecto, la Eucaristía, que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. Y en este día colocamos en las manos de Dios, nuestro Señor, en su infinita misericordia, todos los trabajos que se han realizado allá en Brasil para este encuentro deportivo de las Olimpiadas. Mucho se habla de terrorismo, de situaciones difíciles, pero también es un momento de convivencia mundial. Pocas cosas nos quedan para unirnos, para alegrarnos, para verdaderamente sentirnos en esa realidad profunda de la paz de Dios. Pidamos a Dios nuestro Señor que todo se realice en paz, en tranquilidad, en alegría. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Celebramos en este día la misa de la Divina Providencia. Estas oraciones fueron inspiradas por el Papa San Juan Pablo II. Oremos. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu bondad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué espíritu reengendrados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel:
escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos, los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifica Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán de tus siervos, si es establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sion alabarán, pares en Jerusalén a darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas las sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, es impresionante el mensaje de la palabra de Dios pronunciado, proclamado el día de hoy, y de una aplicación muy directa a la vida de cada uno de nosotros. Hemos escuchado al profeta Jeremías, que en un oráculo de Dios dirigido al pueblo resume toda la infidelidad, todos aquellos desvíos que habían llevado al pueblo a la idolatría, a abandonar a Dios, a distraerse y a renunciar a la alianza. Y sin embargo, está la chispa, está contenida la misericordia de Dios ahí, en las palabras tan sencillas: «Tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios». Él enviará un príncipe a ese pueblo, e indudablemente que es el anuncio del Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios. Tal como lo aceptaron los apóstoles, temblando de miedo en esa barca en el lago de Galilea. Tal como lo hemos aceptado cada uno de nosotros en nuestras vidas, a Jesús como el Hijo de Dios. Hermanos, ante esta realidad,
Aproximémonos con sumo respeto a este Evangelio de hoy. Un Evangelio que está lleno de la misericordia de Dios, de la profundidad en la cual Dios rescata, está presente y cercano en los momentos más difíciles. En días pasados, habíamos escuchado en el mismo Evangelio de San Mateo una serie de parábolas en las cuales se nos mostró la presencia del reino de Dios. Esa presencia del reino que provocaba entre los contemporáneos de Cristo reacciones a favor y en contra de Jesús. Y eso mismo es lo que el día de hoy la proclamación del reino de Dios realiza cuando va sumergiéndose en las culturas. Reacciones en favor y en contra de Jesús. Y de esto están llenos los diarios, los noticieros, los comentarios, de la manera en la cual el ser humano pareciera rebelarse, reaccionar violentamente ante la presencia salvífica de Dios, de su reino, que de manera muy especial se va incorporando a las culturas, a la vida de cada uno de nosotros. El texto del Evangelio de hoy principia con un dato muy importante. Jesús envía, casi obliga a sus discípulos a subir a la barca e ir al otro lado del mar, es decir, a tierra de paganos. Podría decirse que es el primer envío como discípulos y continuadores de la misión del Padre, llevando el anuncio del reino a tierras que todavía no conocían. Esta buena nueva del reino que tiene que ser compartida con otras mentalidades e ideologías. Sin embargo, en esta travesía empieza el mar y el viento a ser contrario. Empieza realmente a crear dificultades, terror, angustia. La paz sale del corazón y de la vida de los discípulos en esa barca. Sin embargo, Jesús, viendo esta realidad, se aproxima. Llega ante ellos, calma el terror y el pánico pensando que era un espíritu, un fantasma. Y dice: no teman, soy yo. Y en ese soy yo, Jesús está afirmando la ley profunda del amor contenida en la Torá y en los profetas, y está haciendo resurgir en la conciencia de ellos la cercanía de la misericordia de Dios. Ahí es Jesús que va a empezar a cambiar los corazones. El resultado lo vemos inmediatamente. Tú eres el Hijo de Dios. Una respuesta de fe. Precisamente, hermanos, esta barca, estos discípulos nos representan a nosotros, a la Iglesia. Y podríamos decir, en tiempos actuales, donde las tormentas, donde los vientos son contrarios, pareciera que a veces nos sobrecoge la angustia y el temor, y tiene que llegar Jesús a nuestras vidas a decir: ánimo, soy yo, no teman. Ante esta realidad, vemos la acción salvífica, acción que va a transformar a los discípulos, acción que debe transformar nuestra vida. Indudablemente que para cada uno es fácil recordar cuándo fue la furia del mar, de una tempestad, el sentirnos que nos hundíamos,
el sentirnos que nos ahogábamos, el sentirnos solos, y de repente escuchar la dulce, suave y misericordiosa voz de Jesús. No temas, aquí estoy, soy yo. Ante esto, verdaderamente deberíamos reflexionar. ¿Cuántas veces nuestro propio problema personal, egolatría, o nuestras propias miedos y tinieblas personales nos impiden escuchar la proximidad de Jesús el Salvador? Y ahí está. Y no solo eso, sino la invitación de acercarnos a Él. Pedro le pidió eso: quiero ir contigo. Y Jesús se lo concedió. Sin embargo, vemos un elemento de duda, un elemento que hace sucumbir, ahogarse a Pedro, y nuevamente la mano de Cristo que lo rescata ante el clamor: Señor, sálvame. La respuesta de Jesús es muy directa: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Apliquémonos estas mismas palabras a nuestra realidad. Si vemos quizás que nuestro mundo, que nuestra sociedad, que nuestra ciudad o nuestra cultura nos envuelve, nos ahoga, pareciera que nos lleva al torbellino del desastre, entendamos que Jesús nos brinda la mano y nos dice: puedes caminar por encima de ese torbellino, por encima de esa corrupción, por encima del narcotráfico, por encima de la impunidad, por encima de la ingobernabilidad. Ven, no dudemos. Que no salga de nuestra boca ese: Señor, sálvame. Tengamos la confianza de que contra las olas contrarias que a veces pareciera destruirnos, es el poder de Dios que está cercano a nosotros. Y ahí está la buena nueva. No nos dejemos embaucar por la seducción de la cultura actual, del morbo, de la desconfianza, de la duda, del negativismo. Si rompemos ese círculo, caminaremos hacia Cristo por encima de todos estos torbellinos, de todas estas olas que parecieran verdaderamente intentar destruirnos. En otras palabras, con fe, creamos en la fuerza del resucitado, que es lo que Jesús pedía a Pedro. Y una vez constatada esa presencia y esa cercanía de la misericordia de Dios, podamos decir con fe: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, hermanas, a la luz de este Evangelio, podemos ver el reflejo del acontecimiento guadalupano. Pensemos en los años previos de la primera evangelización, donde un puñado de misioneros llegaron a nuestras tierras. ¿Y qué podían hacer ellos? Poco. Y sentían el torbellino y ahogarse en la profundidad de la angustia. Quedan los mensajes de Fray Juan de Zumárraga al rey de España diciendo: si algo no sucede, si Dios no suscita algo aquí, todo esto se perderá. Y la respuesta la recibió 2 años después. Es María Santísima que llega a presentarse a uno de los nuestros,
a nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, aquel que le pide, acércate a mí. Soy la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive. Posteriormente en sus diálogos, conociendo la angustia, los abismos de terror ante la muerte de su tío Juan Bernardino, María le corrobora, no temas, no estoy yo aquí que soy tu madre. Esto, hermanos, es el resumen de esta nueva manera de inculturar el Evangelio en nuestras tierras. Ya lo dijo San Juan Pablo II, no hay mejor ejemplo de inculturación del Evangelio que nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad de vivirlo, de llevar este aliento de esperanza, este aliento de sembrar alegría, de sembrar paz, ahí donde parece que todo estaba perdido. Por eso, Señora, a tus pies hoy clamamos, sálvanos. Salva a nuestro querido México, salva a nuestra América. Concédenos oír tu voz nuevamente. No temas, no estoy yo aquí, que tengo el honor y el privilegio de ser tu madre. Gracias, Señora. Como pueblo sacerdotal, presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres y a cada petición respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Para que progrese en la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Padre, escúchanos. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, oremos. Padre, escúchanos. Para que el día que ahora iniciamos, Dios nos dé sabiduría para comprender y elocuencia para hablar. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así recordamos la cena.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que, por la eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con fe viva, cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas,
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, gracias.
Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.
está, hermana? Muy buenos días. Ah, mire. Ah, ya. Ah, vaya, sí, situación. Ah, okay.